La Escolanía de la Virgen de los Desamparados ha celebrado en la Basílica la solemne ceremonia de vestición de los nuevos escolanes. Cada año, los niños que entran a formar parte de la formación coral infantil acuden a la Basílica con sotana negra y son presentados al rector Juan Bautista Antón, quien les bendice y les impone los roquetes de color blanco y las medallas de la Virgen de los Desamparados con su número de promoción y de escolar. Los nuevos escolanes han superado un proceso de selección en el que los niños y sus familias han visto cómo es la vida en la escolanía y cuál es la labor de los escolanes, así como la institución, el colegio y todo lo que lo envuelve. La entrada de los niños en la escolanía les permite formarse musicalmente a través de su escuela de música, en la que reciben clases de canto, solfeo, violín, conjunto coral, violonchelo, trompa y flauta travesera, además de la posibilidad durante los 6 años de permanencia en la escolanía de cantar junto a solistas y coros de proyección musical internacional. Precisamente la Escolanía ha recibido este año, con motivo de la festividad del 9 de octubre, la distinción al mérito cultural de la Generalitat por ser una de las formaciones musicales infantiles con mejor currículum.